Hola señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa como es para mí, Edith Febles. Siempre es un honor acompañarles. Hoy es día 13 de enero del año 2022. Gracias. Bueno, y yo no olvido nunca los 13 de enero, hoy cumpleaños mi hijo. Hoy, 13 de enero. Va con el siglo, 13 de enero del 2000. Así que cada año que pasa es justo su cumpleaños. Felicidades a ese muchachón, ya 22 años. Y bueno, eh, en este día 13 de enero... Quiero saludar a la gente que está a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a la gente que está fuera de nuestro país, que está en Estados Unidos, que está en Europa, que está en cualquier parte del mundo. Cuando me preguntan, dice, eh, alguien que está en España, y tú dices, bueno, está a ocho horas de ti. Hace una manera más cercana de verlo, ocho horas es nada, es una jornada de labor. Entonces, eh, es gente que está cercana y en el caso de estos medios de comunicación y de la magia que tiene eh, toda la estructura de redes sociales, bueno, pues esa distancia se acorta. Yo sé que mucha gente está presente acá. Escribieron algunos dominicanos con el tema de las remesas en el día de ayer. Saludos para todos ustedes, para los que viven sobre todo en los Estados Unidos. Eh, bueno, hay noticias a veces que uno no quisiera ni referir, pero yo quiero referir en este día básicamente, iniciando este programa y creo que todos los días uno pudiera echar una mirada a un tema que esté sobre sobre la vida nuestra es al uso de las redes sociales, en las redes sociales que constituyen un fenómeno. Eh, si nos ponemos a pensar, bueno, yo por ejemplo en el estado de embarazo recuerdo hace 22 años cuando eh, quería hablar con el etc., le ponía un viper para que tengan una idea. O sea, era impensable este desarrollo tecnológico en los últimos 20 años que hemos tenido que todo el mundo al alcance de un, de un WhatsApp, de una comunicación, la gente está en redes sociales, está en Twitter, está en... Eh, eh, escucha la música, ya la gente que compraba grandes equipos de música dice, bueno, esto está obsoleto. Pues uno tiene que estar pensando en comprar un equipo de música, tiene un celular, pone la música y solo compra una bocina. Y a veces una bocina pequeñita que la compra por redes y que la traen por una plataforma digital y suena encantadora. O sea que muchas cosas han cambiado. Ha cambiado esa relación, por ejemplo, con el vehículo, la manera en que nosotros incluimos los contenidos. Pero yo creo que hay varios fenómenos a, en, en torno a las redes sociales. Primero hay un imperio de libertad absoluta, la gente dice lo que quiere, eh, la gente habla y yo creo que eso ha traído un beneficio en cierto modo en el ámbito de la comunicación. Ya es difícil la censura, o sea, la censura como tal, la censura como un ejercicio de impedir que una información que sea de interés de todos no salga a la luz pública. Antes un, un empresario decía yo no quiero que una cosa se sepa. Me reúno con 10 directores de medios y ya está, ya eso es muy difícil. Ahora bien, si bien es cierto que, es, que, que uno tiene que saludar esa democratización de la palabra, esa posibilidad de acceder, yo soy una agradecida de las redes sociales. Han servido de sostén, sirven de espacios cuando te lo desfallan, te sirve incluso de gestión económica para plataformas digitales, bien hechas o como sea que usted esté trabajando. Sirve para que se encaucen las denuncias, para conocer cómo vive la gente. Hay gente a la que yo jamás hubiese podido acceder, dominicanos y dominicanas, que tienen una palabra que decir y lo hacen a través de una red social. Eso es muy importante. Pero también hay gente que cree que el anonimato le permite, prevaleciéndose del anonimato, hacer cualquier cosa un hombre que viola a un bebé de una bebé de cinco años y se atrevía a subir las imágenes en Santiago a Facebook, le está diciendo a ustedes de la idea que tienen algunos ciudadanos de que este es un territorio totalmente eh, impune. Hoy está preso, eso quiere decir que no, no hay un territorio impune a la gente que hace abuso, que comete delitos, que perjudica a otros, no, no puede prevalecerse de una red social del anonimato. Viene y te llama y te pone ahí eh, eh, caradura 23. Ah, bueno, por decir algo, ¿no? Ah, caradura 23 publicando y comienza y comienza a entrarte a ti, y comienza a insultar gente o comienza y piensa que no se le va a llegar, sí, se llega, se determina. O sea, la gente que amenaza, intimida, conozco casos relevantes de personalidades, de, de gente que tú no te imaginas que se atreva a insultar a otro y que hacen una cuenta falsa y de repente a través de una denuncia en la Policía Nacional o en el Ministerio Público determina quién es esta persona. Y decirle sobre todo a los más jóvenes a las chicas que muchas veces son víctimas de acosos en las redes sociales y demás, que eso tiene solución y hay un departamento en la Policía Nacional especializado y esa gente, bueno, le llaman patrullero digital, me acabo de dar cuenta porque en el, en el, en el expediente Antipulpo habla de un patrullero digital y yo dije, oh, existe patrullero, así como existen patrulleros en la calle, que usted dice, me encontré con una patrulla de la policía, bueno, pues hay patrullas digitales la ley puede alcanzarles y la gente que cree que el anonimato es sinónimo de ah bueno yo hago lo que sea pues no se te puede determinar ciertamente toda todo el crimen eh, la barbarie los que negocian eh, co trafican, trafican armas, personas y demás. Muchas veces utilizan las estructuras tecnológicas, las más de las veces, para expandir sus negocios. Y en este caso, el abuso sexual, la pornografía, la pedofilia, el abuso de menores. Así que mucha atención y creo que toda la gente que alguna vez ve este tipo de contenidos y demás, dar parte a las autoridades. La otra cosa es no hacerse eco de eso. Decir, bueno, yo voy a reproducir y di que. Di eh, de que de alguna manera rechazando, pero lo pongo. ¡Ay, qué feo! Y, pa, y lo pongo. No, y ese es también un criterio en el que va creciendo la gente que tiene buena intención. Bueno, si usted quiere hacer daño, pues se especializa para hacer daño. Pero si yo sé que hay gente, mucha gente, que no necesariamente tienen la voluntad de dañar a nadie, pero puede que un día publiquen una foto inadecuada. Y déjenme decirle, hasta los periodistas, tenemos todos los días que revisar nuestros criterios a la hora de seleccionar contenido. Y por ejemplo, digo, bueno, si estoy en el programa, yo no quisiera exponer eh, mujeres asesinadas, exponer sus cuerpos desmembrados. Eso no le va a ayudar a nadie. Y eso es una cosa que la interioricé a partir de escuchar, eh, leer en el periódico hoy una crónica de un señor. Que le dijo a la, a la esposa: Tú vas a salir en los periódicos muerta. No le demos el gusto. Otra cosa es, por ejemplo, que tú digas cuál es la fotografía importante. Si el tipo la mató y él está prófugo, es importante que salga a su rostro, que la gente lo vea, que lo identifique, porque la primera impunidad comienza con esa eh, negación de ponerle rostro al agresor. Y eh, ponerle rostro al agresor no solo que estás haciendo un acto de justicia con respecto a la víctima, es que estás diciendo a las autoridades esta es la cara, se hace responsable por lo que ha cometido. Entonces ese es, ese es el tipo de criterio que prevalece. Pero bueno siempre cuando tenemos dudas, por ejemplo con la fotografía de una niña, con la fotografía de un menor, con la situación de una persona que es víctima de violencia, sea mujer, sea hombre, sea un discapacitado, sea un anciano, siempre cuando nuestra mente no alcance a determinar por unos criterios que tú dices, bueno, yo no tengo unos criterios profesionales para decir cuándo ese material es exacto para ser difundido, pero nada más, con que te pregunto y si fuera mi mamá qué, si es una mujer, si fuera mi padre, si fuera mi abuelo, si fuera mi, mi niña, mi niño, entonces eso es bien fácil ahí, determinarlo. Yo recuerdo siempre ese anuncio, que era un anuncio que habían hecho un conjunto de emisoras de América Latina, y, y bueno, lo, y llegó yo, yo era una niña casi empezando en la radio, y a mí como que me impactó, porque decía, si vas por la calle en un vehículo, te paras con cuando cambia está el semáforo en rojo, te paras, te detienes, viene el limpia vidrio, te tira la almohadilla comienza a limpiar el carro, de repente cambia la luz, tú tienes que arrancar, los demás te presionan, te vas. Imagínate todo eso. Yo iba diciendo, imagínate que estás en la esquina, imagínate que viene el limpia vidrio, imagínate que te tira la almohadilla, imagínate que cambia el semáforo, imagínate que te están presionando y que tienes que arrancar. Ahora, imagina que es tu hijo esa, ese, ese último momento, imaginas que tu hijo cambia todo, o sea, porque a veces nos acostumbramos a la injusticia, nos acostumbramos a ver eh, a los demás en, esa, eh, en, esa, en ese estado de miseria y hay quienes llegan a pensar... Que la gente vive así porque quiere, que los jóvenes están así porque han escogido ese camino. Y no, es un camino de oportunidades. Y uno lo puede verificar cuando tú piensas que si ese mismo niño que está en la calle, en situación de calle, hubiese, tenido, hubiese nacido en un hogar con unas garantías de educación, con unos padres que le protegieran, con una sociedad que le protege, su vida fuera otra. Te das cuenta que las víctimas son víctimas, incluso desde nacen, que están obviadas de la, de la sociedad. Así que es muy importante el tema de las redes sociales y de cómo las manejamos. Otra cosa es que si nosotros nos llevamos de las tendencias en redes sociales, pensaríamos que el país es de locos. Tú dices, bueno, ¿qué le importa a la sociedad nuestra? ¿Cuáles son los temas fundamentales de la sociedad dominicana? Y tú te vas a las redes y buscas las, las tendencias. ¿Crees que ahí vas a encontrar las, las preocupaciones reales de la población? ¿Crees que ahí vas a encontrar lo que está preocupando a las mujeres que están dirigiendo eh, sus casas y están preocupadas por la alimentación de sus hijos? ¿Crees realmente que ahí está el fundamento? Es erróneo. Es erróneo pensar eso, porque cuando ves el espectáculo, la morbosidad, la cosa más grande, de repente eso adquiere una gran notoriedad y tú dices, no, espérate, que es cuestión de prioridades, que preocupa a la gente. Pero eso también tenemos que preguntarnos nosotros, es decir, cómo lo compartimos y hacia dónde vamos, a qué estamos apoyando, qué contenidos escuchamos, cómo lo difundimos, qué plataforma usted apoya. Quizás usted se lo ha preguntado alguna vez. De hecho, es posible que todos los que estén en este canal se hayan hecho la pregunta, porque... El que viene aquí sabe que viene a buscar un contenido específico, es gente muy especial. Dice, bueno, yo quiero un contenido de informativo con estas garantías. Y va, y aunque parezca que a veces uno es menos, pero eso vale inmensamente la pena. Si fuera por las redes sociales y sus tendencias, el presidente no fuera Luis Abinader, eso está claro, fueran otros. El manejo que se hace de las redes sociales y los años que vienen ahora van a ser muy difíciles, van a ser increíbles. En el manejo incluso con criterio político, con cuentas falsas, con eh, me dicen que se están comprando hasta fuera de nuestro país, que se encuentran eh, granjas en distintos países. Yo recuerdo un día, Altagracia Salazar transmitiendo en la antesala de las elecciones nacionales, estoy mirando el, el programa y está hablando y de repente... En YouTube tú, tú comienzas a ver que los comentarios, 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 era una cosa de loco, de loco, de loco, de loco, de loco. Y tú decías, pero ¿qué es esto? Eso es increíble. Eso era rápido, 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 rápido. ¡Pa! Colapsó la transmisión. Eso fue para que colapsara. Eso no son manos de personas. Aquí hay gente, incluyendo gente que se ha vinculado al sector político, algunos con procesos judiciales ahora, que tenían sitios especializados de ataque y demás y que entran, entonces también por ejemplo para la prensa es un gran desafío porque te mandan una cosa te mandan una información carente de todo de toda base y tú vas a salir corriendo porque lo dice eh, Caradura 03 o, estoy diciendo un nombre por decir cualquier cosa, yo no sé si existe puede decir Madero o lo que sea o sea no, no creo que estoy diciendo un nombre que lo vayan a buscar, no por decir una, lo que sea o sea la cuenta lo que sea 03, o sea entonces usted va a salir de inmediato. Entonces ahora hay que ir como con unos pies más eh, lentos para eso, reaccionar. La gente a veces se indigna, la indignación de Twitter, me indigné. Y se indigna con una historia. Y de repente tiene un pique, un pique, un pique. Y resulta que el acto que usted vio en el video ocurrió. Sí, ocurrió, pero ocurrió hace 20 años y ocurrió en Chile. Y usted dice, wow. Le pasa a mucha gente que una fotografía y es una fotografía de alguien que parece ser un policía y se indigna por la fotografía de ese que parece ser un policía resulta que no que no era de aquí que la historia era en otro sitio usted sabe lo que es eso eso es como como el cuento famoso que hay de el dominicano que encuentra un español en la zona colonial le cae a golpes y le dice pero qué? cuál es el problema suyo no que usted no ustedes vinieron aquí y sí, ahora que pero eso fue hace 500 años bueno pero yo me enteré ahora entonces eh, usted se está indignando con historias que usted no sabe entonces hasta para indignarse o sea la verdad que ese mundo de, de redes y ese mundo y además eh, decir que todo la gente que tenga situaciones y demás puede ir nosotros invitamos aquí un día al, al director eh, policial del área de tecnológica de la policía de delitos tecnológicos y dio muchas ideas de todo lo que ocurre y las las personas las que los que hacen parejas eh, demás ser muy cautelosos pero los contenidos que nosotros consumimos también marca y pauta lo que prevalece en las redes. Así que una reflexión en ese sentido, porque si, vuelvo y les repito, si miramos cuáles son las tendencias, nada tienen que ver necesariamente con la vida de la gente. Vamos a apostar a la vida de la gente y a las cosas que verdaderamente les afectan. Por lo menos, ese es mi criterio a la hora del ejercicio, de ver que esa información que estamos suministrando, tenga algún impacto en la vida de la gente. Ese es un criterio básico, que le importe a la gente, que tenga que ver con la vida de la gente, si contribuye a la mejoría de cómo viven las mayorías, no una parte, sino la mayoría de este pueblo. Voy a ir a la pausa. Agradezco muchísimo a la gente que nos permite estar, que ha cobijado este programa, que lo ha acogido en sus brazos y que lo ha hecho posible durante todo este tiempo. Estamos en la cosa como es.